降临了，带走了孤寂的城门。我朝你狂奔，哦，好深刻。你是否都还记得当初多认真，相信着可那真爱呢，被时间拉扯，哦，被挣断，承认的矛盾。能不能回到过去呢？过去那种快乐，狂热的爱着，能不能选另一个人填？Solo porque está embarazada, no te divorciarás. Es precisamente porque eres muy fácil de influenciar que nos ven como los malos. ¿No ves que estamos protegiéndote? ¿No se te ocurrió pensar que el bebé puede ser mío? ¡Casi lastimas a mi hijo! ¡Casi lastimas a tu nieto! ¿Quién le creería luego de ver esas fotografías que dicen la verdad? ¿Necesitas más pruebas? Escúchame. Estoy preparado para olvidar todo lo que hizo. Excepto si nos deshonra con un amorío, eso no lo toleraré jamás. Si el bebé nace en el seno de nuestra familia, seré un hazme reír de por vida. ¡No pasará! ¡Yo estoy seguro de que Jenny no me está engañando! Vincent, te pareces mucho a mí. Excepto cuando tienes que ser racional. Está bien, ya que insistes. Vamos a hacer esto basados en evidencia. ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Qué estás planeando, papá? Ya le pedí a tu madre que obtuviera algo de información. Cuando tenga 10 meses le haremos un examen. No carezco de sentimientos. Si se demuestra que ese bebé es de nuestra familia, no lo voy a abandonar. ¿No te das cuenta de que así insultas a Jenny? ¡Te equivocas! Estoy evitando que Jenny insulte a nuestra familia. Esto es todo. Haz lo que creas conveniente. Ahora vete. Estoy ocupado. Kim. Jenny está dormida en su cuarto. Dice que se siente mejor. Escucha, yo tengo que volver al trabajo. Nos vemos luego. Kim. Yo lo siento mucho. Prometí que esto no iba a pasar otra vez. Sé que Jenny se equivocó. Nunca debió irse con otro hombre. Pero ella es mi hija. Yo fui quien la crió. Es una buena chica y nunca me ha mentido. Si ella dice que el bebé es tuyo, entonces le creo. Este hijo es tuyo. Yo también le creo. De veras que sí. ¿Y tus padres? ¿Ellos le creen?
No estabas ahí para ver cómo la trataron. Cuando se enteraron del embarazo, sentí que Jenny... Sentí que mi hija estaba cargando con un bebé maldito. ¿Crees que tu familia acepte a Jenny de vuelta? No te preocupes. Te aseguro que voy a proteger a Jenny y al bebé. Lo prometo. Kim, no. Vincent, por favor, cuida mucho de mi hija Jenny. Claro que lo haré. Tienes mi palabra. Si sucede algo, por favor, llámame enseguida. ¿Sí? Te acompaño hasta abajo. No, no, no. Tú quédate y cuida de ella. ¿Sí? Y por favor, no dejes que la lastimen de nuevo. Lo prometo. Vincent, por favor, llévale estas cosas a Jenny. Dime, hijo, ¿qué es lo que está pasando? Estás con esa cara desde que llegaste. Ya lo sé. Estás molesto conmigo y tu padre. Tú sabes cómo es él. Es directo en todo lo que hace. Solo quería aclarar las cosas con Jenny ese día porque estaba muy enojado y entonces... Ya basta. Podríamos no hablar más de eso. Solo espero que la dejes tranquila y le des paz durante su embarazo. Deja de acosarla. No hasta llegar al fondo de esto. ¿Tu padre ya te lo dijo? Quiere que Jenny se haga un examen de paternidad. Bien. Si se hace ese examen y se demuestra que el bebé es mío, vas a aceptarla como parte de la familia y ya no la vas a molestar. Sabes que tu padre y yo podemos soportarle cualquier cosa, menos una infidelidad. Eso sería una deshonra. ¿Cómo puedes pedirnos que la aceptemos? Esa foto del motel es solamente un malentendido. Jenny me dio su palabra. Ella ya terminó su relación con ese hombre. Hijo, después de lo que pasó, ¿vas a negar todo para salvarle el pellejo? ¿Tú de veras crees que su relación con ese hombre terminó? Vincent, sé que tú harías lo que fuera solo para estar con Jenny. Por favor, dime algo. ¿Puedes permanecer casado con ella sin ningún tipo de resentimiento? Entiéndelo. En esta sociedad, hombres y mujeres nunca serán iguales. Nadie notaría si un hombre tiene un romance, pero si es una mujer, sería despreciada por todo el mundo. Esa es la realidad. Vincent, si la prueba de paternidad demuestra que el bebé es de nuestra sangre, tendremos que hacer lo que sea para que se quede con nosotros. Con respecto a Jenny, olvídala. Tu padre le ofrecerá un lugar. Ella anhela su libertad de todas formas. Además, un divorcio le convendría. Vincent, sé lo que te atormenta. Si nace un niño, le daremos la mejor educación y lo enviaremos al exterior mientras sea joven. En cambio, si es una niña, la mantendremos aquí y la criaremos bien, así se casa y se va con una buena familia. No tienes nada de qué preocuparte. Yo estoy aquí. No importa si la madre de la criatura no está. Vincent. Escúchame.
¿Jamás te pusiste a pensar lo doloroso que puede ser para un niño tener que ser alejado del cuidado de su madre? Ya puedo ver la clase de entorno en el que va a crecer mi propio hijo. ¿No te das cuenta de que Finn y yo ya hemos pasado por esto? Durante todos estos años, no pudimos tomar nuestras propias decisiones. Y solo hacía lo que tú querías que hiciera. ¿No sientes lástima de mí? ¿Acaso no sientes nada de lástima? Pero Vincent, yo lo di todo por ti y por tu hermana. Perteneces a esta familia y eso te hace distinto de los otros. Alguien tiene que heredar el imperio que fundó tu padre y tú lo sabes. Vincent, escúchame. Escúchame, por favor. Mamá. Vincent. Mamá, ya basta. Es suficiente. Vincent. Vincent. Todo lo que hice, lo hice por ti y por tu hermana. ¿Tienes frío? Un poco. Tal vez sean los nervios. Ten. Relájate. Este hospital es muy seguro. Podemos confiar en sus pruebas. El doctor dice que puede que sientas dolor durante el examen. Irás a observación y te quedarás ahí durante 40 minutos. Pero tranquila. Yo estaré contigo. Soportaré el dolor para demostrar que el bebé es tuyo. Señor Lee, señora Lee, ya pueden entrar al examen. Bien, vamos. Bien. ¿Hasta qué hora pospusieron la reunión? Está bien, estaré ahí en una hora. Bien. Sí, adiós. Hey. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en una reunión con colegas. ¿Reunión? Volví a mi antigua empresa de publicidad, trabajando medio tiempo. ¿En serio? ¿Estás libre ahora? ¿Quieres ir por una taza de café? Seguro. Así que me fui de la compañía. Ahora trabajo como subdirectora para una empresa nueva de diseño. Te ves totalmente despreocupada. Felicidades. Escucha. ¿Mm? ¿Quieres trabajar ahí? Necesitamos gente que sepa redactar. Ni lo pienses. Discutíamos cada día cuando estábamos saliendo. Trabajar juntos sería desastroso. ¿Qué hay de ti y Jenny? Ella decidió volver con su esposo. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? No tuve elección. Yo era algo pasajero en su vida. No sé qué decir. ¿La aclamo como heroína o la desprecio como cobarde? Conocí a los padres de Vincent. Vi que las mujeres de esa familia son como canarios, encerrados en una jaula de oro. Hacen lo que sea que les digan. Negarse no es una opción. Vivir así debe ser muy aterrador. No es para mí. Nada me es más importante que mi carrera. Veo que no has cambiado nada, Kiki Han. Solo tomas decisiones que te beneficien. Creo que tú tampoco has cambiado. Tomas decisiones que no te favorecen.
por qué este regalo? No estoy segura, tal vez sea solo un recuerdo. Bienvenido, siéntase a gusto. Dígame si necesita algo. Tengo una pregunta para ti. A Jenny le regalaron esto en su viaje de negocios. ¿Tiene algo que ver contigo? Sí, yo se la regalé. ¿Y por qué se lo diste? ¿Qué es lo que tiene esa roca de especial? Es una roca común y corriente. Pero cuando está en manos de Jenny, deja de ser una piedra común. Jenny apenas estaba comenzando a trabajar y no tenía confianza en sí misma, pero estaba segura al sostener esa roca. Cuando ella la tenía en sus manos, se sentía mucho mejor. ¿No crees que eso es lo que necesitó siempre? Así que le regalaste esto solo para darle ánimos. Con cada día, siento que la entiendo menos. Se ha convertido en una tarea imposible para mí. Pero para ti es algo natural. Pongámoslo de esta manera. Tú entiendes a Jenny, pero has forzado sobre ella las mismas expectativas que impusieron sobre ti. No te diste cuenta de que eso la hizo sentir asfixiada y reprimida. Pero de ahora en más, no puedes decir que no la entiendes. Porque ella renunció a todo por el bebé. Eres el único hombre al que le responde por el resto de su vida. Cuida de ella y del bebé. Te deseo lo mejor, amigo. Renunció a todo por el bebé. Eres el único hombre al que le responde por el resto de su vida. ¿Segura que no te arrepentirás? Segura. El bebé es lo único que me importa. Si nos deshonra con un amorío, eso no lo toleraré jamás. Si el bebé nace en el seno de nuestra familia, seré un asmerreír de por vida. Temo que mi hijo tenga que cargar con la culpa por todo lo que yo hice. No quiero que mi hijo tenga que sufrir por sus prejuicios. No lo merece. Si nace un niño, le daremos la mejor educación y lo enviaremos al exterior mientras sea joven. En cambio, si es una niña, la mantendremos aquí y la criaremos bien, así se casa y se va con una buena familia. Sentí que mi hija estaba cargando con un bebé maldito. ¿Crees que tu familia acepte a Jenny de vuelta?
¿Qué buscas? Nada, Vincent. ¿Buscas la piedra? Sí. Es solamente una roca. ¿Qué significado tiene? Oh. Es tan solo un recuerdo. No quiero perderla. Pero no importa si no la encuentro. Anoche yo la tomé y la utilicé como apoyapapeles. ¿En serio? Esa roca es muy sorprendente. Se ve ordinaria, pero me siento seguro a partir del momento en que la pongo en mi mano. Esconderla no tenía sentido, así que la saqué del armario. Algún día quizá nos haga falta a ambos. Cuéntame, ¿cómo te fue en la consulta? El médico dijo que estoy bien y el bebé está bien. Perfecto. Me alegra escuchar eso. Está lista. Gracias. De nada. ¿Me trajiste a este sitio solo a pasear? ¿Recuerdas este lugar? Aquí fue donde me dijiste que te gustaba. ¿Cómo se me va a olvidar? Siempre fui una chica estudiosa, no había tenido novio. Cuando dijiste que yo te gustaba, me sorprendí. No sabía ni dónde poner mis manos. Fue extraño. Ese día tu sonrisa era tan hermosa como hoy. Pero luego nos casamos y la sonrisa comenzó a desaparecer. Hacerte una prueba de paternidad. Solo por mi familia. Desafortunadamente es una niña. Tus padres estarán decepcionados. Pero por ahora, solo quiero que la bebé esté sana. Lo demás no importa. Es verdad. Así como tú, por el bienestar del bebé, volviste a mí, aunque sea Sean el hombre al que tú amas. ¿Es cierto lo que yo digo? Es la primera vez que te enfrento sobre esto. Vincent. ¿Quieres saber qué fue lo primero que me ha gustado de ti? Fue tu talento. Eso también se convirtió en un peso para mí.
Honestamente, esperaba no tener que admitirlo nunca. Si no me hubiera enamorado de una chica tan inteligente y tan terca como tú, mi vida sería mucho más fácil. Lo sé. Serías feliz con una mujer tierna y obediente. Pero por mucho que lo he intentado, no pude seguir tus reglas. Nunca debí utilizar el matrimonio como excusa para huir de mis problemas. Eso estuvo muy mal. Y arruiné todo. También es mi culpa. Quise encadenarte con el matrimonio. Yo pensé que... pensé que así serías mía. Fui demasiado egoísta. Ya no puedo hacerte vivir esta vida. Jenny, tú me has dado mucho. Y ahora, yo tengo que hacer algo por ti. Sigas tus sueños y que no vuelvas a sacrificarte por mí. No te entiendo. ¿Y la bebé? Creo que puedes criarla tú sola. Estoy seguro de que estará mejor bajo tu cuidado. ¿Y qué hay de ti? Sería injusto para ti que yo hiciera esto. ¿Quieres que nuestra niña crezca en una familia donde privilegian a los hijos sobre las hijas? Yo soy el único hombre y crecí cargando las aspiraciones de mi familia. Fue algo muy doloroso. Es mi destino y no puedo escapar de él. Pero la vida de mi hija será diferente a la mía. Será mucho más feliz. Ella podrá tomar el rumbo que quiera. Pero tus padres no dejarán que me quede con ella. ¿Qué vas a decirles para que lo hagan? Solo existe una forma. Tienes que decirles que el bebé no es mío. Aunque ellos van a decir que tú fuiste infiel. Ellos ya creen que te fui infiel. Supongo que nunca me perdonarán y no seré aceptada. Y sé que las cosas nunca cambiarán para ellos. Estoy en lo cierto y lo sabes. Para poder estar con mi hija, haré cualquier sacrificio. Pero tú... te quedarás muy solo. Conservaré el recuerdo de lo que vivimos. Jenny, si una ruptura amigable puede considerarse una forma de amar, así debemos terminar. 就到这里，我们不再拥有。一阵风泛起汹涌。 Dije una vez que podríamos afrontar el futuro si nos aferrábamos a la mano del otro. Pero esta será la última vez
que nos tomaremos la mano y tomaremos caminos distintos. Jenny, prométeme algo. Sea lo que sea que pase en el futuro, quiero que seas feliz. De otra forma, nunca podré estar tranquilo. ¿Cuál fue el resultado? Lo hice. ¿Y qué dicen? El bebé no es mío. ¿Ves? Lo sabía. Cuando quedó embarazada, ya sabíamos de sus infidelidades. No había dudas. Vincent, ahora sí ves la clase de persona que era. No quiero que te preocupes. Me voy a divorciar de ella. Hazlo. Y cuanto antes, va a ser mejor. Su barriga seguirá creciendo. Y será una deshonra para nosotros. Estaba tan emocionada de que nuestra familia tuviera un heredero. Está bien. Es mejor que el bebé no sea nuestro. Ya podemos cortar todos los lazos con esa mujer. Vincent, ya hablé con tu padre acerca de esto. Aunque sea una desgracia para nuestra familia, decidimos ofrecerle dinero para que no divulguen nada. Es cierto. Debemos callar a esa gente con dinero. No quiero que anden por ahí difamando nuestro nombre. Afectaría mi carrera. Por suerte insistí en que esta casa no fuera inscripta a nombre de Vincent, o ella se la hubiese quedado. Desde un principio, estuve en contra de tu matrimonio con ella. A mí nunca me agradó esa mujer. Vincent, la próxima vez que te cases, asegúrate de encontrar a alguien como tú. Estuvimos casados por 7 años y juntos 17. Sin embargo, nos tomó solo 15 minutos en la oficina de registros para borrarlo todo. ¿Podrás soportarlo? Sí podré. De verdad. De acuerdo, entonces. Quiero que te vayas con una sonrisa. Será mejor que nos despidamos aquí. De ahora en adelante, volveré a ser el hijo obediente. Y ya no voy a poder protegerte. Así que cuídate. Cuando me establezca en algún lugar, mantendré el contacto. Aparte de ti, también tendrás que cuidar de nuestra hija. Así que debería buscarte algo de ayuda.
Deja de tomar cartas en el asunto. Puedo hacer esto. Déjame hacer esto por ti al menos una vez. Vincent. Me preocupa mucho que te quedes sola. Te hace falta un hombro donde apoyarte. Alguien que se preocupe y te ayude. Y como no puedo ser yo esa persona, él tomará mi lugar. Esto es muy agradable. Debí venir antes al spa. Es cierto. Sacar las toxinas de mi cuerpo se siente estupendo. Muy bien. Disfruta de su té y las frutas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mamá, de repente estás de muy buen humor. Por supuesto que sí. Ese parásito ya se fue. Puso al revés a la familia. Ahora que se ha ido, me liberé de un gran peso. ¿Pero no sientes lástima por Jenny, mamá? Sinceramente, yo siento lástima por ella. ¿Por qué sientes eso? Ella deshonró a nuestra familia. No merece compasión. Tienes razón. Ahora que lo pienso, Vincent la ama tanto y aún así le fue infiel. Me pregunto en qué pensaba. Mamá, ayer en la cena, Vincent estaba mirando perdidamente a su lado. Fue algo triste. Es hora de que le consigas una chica a tu hermano. Mamá, cuando pasé por Elegance ayer, pude ver a Kiki Han coqueteando con el señor Yang. Le recomendé que trabajara en la compañía de tu padre, pero prefirió la pequeña empresa de diseño del señor Jian. Los jóvenes de hoy, en verdad, son muy desagradecidos. E incluso pensé en presentársela. ¡Ni lo digas! Mamá, ¿querías que Vincent saliera con ella? Él ya perdió la oportunidad. Señora Lee, escuché que al presidente Lee le está yendo muy bien en las encuestas. Creo que no tardará mucho en ganar las elecciones. Este es bonito. Déjame probármelo.
Lo siento. Un cliente ya lo tiene reservado para él. ¿Quién comparte mi buen gusto? Dímelo. Dime quién es. Quizás sea alguien que conozco. ¿Quién fue? Vamos, ¿no me lo puedes decir? El cliente que lo reservó es el presidente Lee. ¿Yan? ¿Acaso me quiere dar una sorpresa? ¿Pero cómo puede ser? Este es el único vestido que hay. Y no es la talla que yo uso. Pasó por todo eso. ¿No cree que es injusto para una mujer? Como parte de la familia Lee, tiene que reservar sus pensamientos, porque no son importantes. ¿No se siente maltratada? ¿Acaso es feliz? ¿Está llena de dicha? No quiero un matrimonio así. No quiero ser como usted en 20 años. Llegaste. Ah. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Bien. Hoy fui de compras y adivina a quién me encontré. A un reportero. Su nombre es Shane Lin, trabaja en la prensa. Escribió un artículo sobre infidelidades extramaritales de un miembro del consejo que lo llevó a dar disculpas públicas. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué esa mirada culpable? ¿Tienes miedo que te atrapen en algo? Eso no tiene sentido. ¿Pensaste que no me daría cuenta de que llevaste a una mujer a mi tienda? ¿Te postularía si la prensa sabe lo que haces? ¿Terminaste de hablar? ¡Claro que no! ¡Yan Li! Mantengo mis narices fuera de tus aventuras, pero eso no significa que mi paciencia no tenga límites. No te voy a permitir que pisotees mi dignidad. Tú te excediste e invadiste mi territorio. Pudías haberla llevado a otro lugar. Mujer, sospechas de todo. ¿Ahora eres paranoica? Dime a dónde vas. No me pruebes o hablaré con la prensa. Si te interesan las elecciones, termina todo con esa mujer ahora. ¿Tú? ¡Ya no me interesa! ¡Una llamada y se acaba tu candidatura! ¡No me importas ni tú ni nuestra familia! ¡Ya no me interesa el prestigio ni nada! ¿A dónde vas?用自己的手，将未知的过程换来。